Nos vamos ahora a Nebraska, Estados Unidos, donde el inversor Warren Buffett organizó el domingo la asamblea de accionistas de Berkshire Hathaway. El magnate respondió a algunas de las preguntas más frecuentes sobre el mercado, como las acciones tecnológicas y la salud económica de Estados Unidos. Veamos. Warren Buffett cree que la situación económica actual de Estados Unidos no perdurará. Esta fue una de las principales conclusiones de la Asamblea de Accionistas de Berkshire Hathaway celebrada el domingo. Buffett manifestó que la baja tasa de desempleo, los bajos tipos de interés y la baja tasa de inflación no encuentran un equilibrio. No sé qué es lo que va a pasar, pero no creo que persistan nuestras condiciones actuales en términos de política monetaria. No creo que puedan coexistir con unos tipos de interés realmente bajos a largo plazo, aunque últimamente me he equivocado. En mi opinión, no hay mejor manera de gestionar la Reserva Federal que la del presidente actual. En cuanto a las inversiones tecnológicas y la reciente adquisición de títulos en Amazon, Buffett expresó que sus principios de inversión no han cambiado. Yo estaba encantado con el informe, pero realmente por mi mente no pasaba nada del estilo de voy a estar más contento si conseguimos 100 puntos o voy a entrar en pánico si solo conseguimos 98 puntos. Pero de lo que hablaron en la Asamblea de Accionistas es que el informe es coherente con la razón por la que tenemos una participación valorada en 50 mil millones de dólares en Apple. He sido un idiota por no comprar acciones de Amazon. En lo que respecta a esta parte del mundo, Buffett todavía ve con optimismo el valor de los activos de China en los próximos 15 años. No obstante, el magnate no se manifestó sobre quién será su sucesor. CGTN en español.